el acondicionamiento del terreno para la construcción de la facilidad temporal del socio administrativo y plataforma de contenedores avanza en Niquero como parte de los aseguramientos logísticos que darán paso al montaje del parque solar fotovoltaico que se construirá en este municipio granmense. La Brigada de Construcción y Montaje del MICOM, que labora en la zona de Juan Pérez, marcha con el programa a un 30% de ejecución con el objeto de obra de facilidad temporal en actividades de excavación de capa vegetal, tiro de tierra y relleno. Estamos trabajando por objeto de obra, ¿no? Inicialmente trabajamos en el desbroce de la maleza hacia la parte del parque solar, luego nos incorporamos a trabajar en el vial desde la entrada de la carretera hacia el Predio Guanito y luego en el vial que hicimos nuevo hacia las facilidades temporales donde nos encontramos trabajando en estos momentos, donde estamos a un 30% ya de la parte de la facilidad temporal, que son las plataformas de los contenedores y el socio administrativo. Estamos inmersos en esta tarea, luego nos incorporaremos a trabajar en el alumbrado, en la cerca de las facilidades temporales para lograr la logística para poder instalar el parque solar posteriormente. Durante unos 3 meses se ha trabajado intensamente con más de 10 horas ininterrumpidas para poder avanzar en una zona afectada por la intensa humedad producto de las lluvias de esta temporada. Esto es un buen colectivo, que todo el mundo aquí somos como hermanos y trabajamos en conjunto y echamos para adelante lo que haya que hacer. Aquí estamos los operadores de cilindro, de bulldog, más los camioneros que están en un gran colectivo, que estamos dando todo porque esto salga adelante. El nivel de actividades aumenta todos los días por el nivel de trabajo, de equipo, los trabajadores muy sacrificados, que nos mantenemos en este tipo de actividades ahora, en el tiro, la excavación y los perfilamientos para poder dar el acondicionamiento a estos objetos de obra que somos los que necesitamos en estos momentos. De esta manera avanza en el municipio granmense de Niquero la preparación del terreno correspondiente al parque solar fotovoltaico que aportará unos 21 megawatts de energía limpia al sistema electroenergético de la provincia. Julio César Vega para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.